Te traje unas flores, Olivia. Popeye, pensé que no te vería más hasta que decidieras recibir una educación. Pero Olivia, yo he estado en el mar desde que era niño. Nunca tuve la oportunidad de recibir una adjudicación. Bien, pero nunca es tarde para comenzar. Y no volveré a verte hasta que decidas ir al colegio. ¡Adelante! Es aquí donde uno se inscribe para recibir adjudicación. Aquí es. Haga pasar a su pequeño niño. Yo soy el niño y quiero recibir adjudicación. Tú pareces un chico inteligente. Creo que podrás empezar en el grado más alto. Nuestra lección de hoy es de Shakespeare. Yo soy el nuevo alumno. Muy bien, señor Popeye. Puede tomar aquel asiento. Ahora, ¿quién sabe lo que dijo César cuando Brutus lo apuñaló? Bien, señor Popeye, ¿qué dijo César cuando Brutus lo apuñaló? Dijo, ¡auch! Uy. Ahora, ¿cuál de ustedes puede decirme qué es un adverbio y qué es un verbo? ¿Sí, señor Popeye? Un verbo es un animal y un adverbio es la hembra del verbo. Si un verbo no es un pez ni es un pájaro, yo pensé por lo menos que debía ser un animal. ¿Cómo dividirían ustedes cuatro manzanas entre cinco niños? A ver. ¿Sí, señor Popeye? Haciendo las papillas. Recibir una adjudicación no es tan fácil. ¿Cuánto suman 10 más 15? ¡Oh! Veo su mano levantada, señor Popeye. Aguardo la contestación. Esta es mi última oportunidad, pues ya no hay grados más bajos. ¿Cuál de ustedes puede deletrear gato? Estoy segura de que el señor Popeye puede deletrear gato, ¿verdad? G-A-T-O, gato. Oh, muy bien.
colegio? No tuvo ninguna importancia, Olivia. Pasé por todo el colegio en un día. Oh, Popeye, estoy tan orgullosa de ti. Para adjudicar es preciso estudiar. Popeye el marino soy. Te lo digo, Oliva. Popeye necesita pelea y se vuelve loco. Algunas veces pelea sin razón alguna. Oh, Brutus, tú eres su mejor amigo. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Oliva, me alegro que lo hayas mencionado. Ahora, si tú puedes hacer que Popeye vea a un psiquiatra, estoy seguro de que se puede arreglar. Popeye, ya es hora de que alguien haga algo por tus peleas innecesarias. ¿Peleas innecesarias? ¿Hacer algo? Pero Oliva... Pues, ¿qué quiere usted que le diga, profesor Shrinker? Bien, Mr. Popeye. Pues, para empezar, tenemos que irnos a su niñez. Exactamente, ¿cuándo tuvo su primera pelea? Bien, ahora que lo pienso, fue hace mucho, pero mucho tiempo. Cuando yo era un niño como de 2 años. Sí, eso es. Estaba muy tranquilo en mi cochecito tomando mi botella de jugo de espinaca cuando ese chico fuerte de Brutus se me acerca, me vira el coche y de mala suerte caí sobre mi cabeza. Bien, ¿y qué hizo usted, Mr. Popeye? Pues hice lo que cualquier chico que se quiera bien hubiera hecho. Me tomé un poco de jugo y le conecté fuerte. Muy interesante. Ahora, cuando mayorcito, ¿también tuvo ocasión de pelear? Pues déjeme ver ahora. Oh, una vez estaba paseando con mi chica cuando de momento se paró mi bicicleta. Mi bicicleta se detuvo, aunque yo pedaleaba con todas mis fuerzas. Era aquel bruto de Brutus de nuevo. La causante de todos sus problemas. ¿De veras usted cree eso, profesor? Pero si no hay duda de ello, olvide la espinaca y su neurosis de pelea desaparecerá. Hasta siempre, querido amigo. Qué triste es la partida. Debo ser fuerte. ¿Cómo le habrá ido a Popeye con el profesor psiquiatra? ¡Qué raro! ¡La marca especial de Popeye! Pensándolo bien, la espinaca me daba la fuerza para pelear. ¡Pues que me maten! ¡Brutus!
Ahora, nano, te voy a dar una pela sin esa espinaca que me daña el estilo a mí. ¡Culpa mía! ¡Aquí es donde acabo con ese chorrito! ¡Aparta, su bandido! ¡He aquí una sorpresa de mi parte! La espinaca no es mala, es Brutus quien la paga, dice Popeye el marinero. Popeye el marino. El entrenador. Uy. Es de cocolizo. Bueno, así son los niños. Yo fui uno. Uy. No es que quiera desalentar el entusiasmo juvenil, pero... Ahora me golpeó con el balón. Y con la herradura. Espero que no se ponga muy rudo. Creo que esto es ridículo. ¡Cocolizo! Enloqueció. ¿Pero por qué? Son nuestros juguetes, ¿no es cierto? ¡Santos cielos! ¡Atrapada! Oye, la lanzaste muy alto otra vez. Esperen, pequeños. Pongan atención. Les voy a enseñar cómo jugar de la manera correcta. Sin destrozar cosas. Déjalos que se diviertan como quieran. No te metas en esto. ¿Sigue, tío Popeye? Sí, continúa. Primero hay que respetar las reglas. Yo hago las mías. Como un buen deportista. ¿Se puede saber de quién estás hablando? Así es como se hace un lanzamiento. Yo lo hago mejor que tú. No creo, eres solo un rufián. ¿Eso crees? Yo te supero en cualquier deporte. No puedes. Sí puedo. No puedes. Sí. No. 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 Sí. Por supuesto que ninguno puede. Sí. No. Sí. No. También yo. Sí. No. Sí, te haré un lanzamiento que nunca podrás atrapar. No me digas. Atrapada. Muy bien, inútil. Demuéstrame tus habilidades. Me enviaré la destrozadora. Eso no fue de muy buena educación. Así que quieres jugar rudo, ¿verdad? Niños, esto no se debe hacer.
pero le voy a dar una lección. Espinacas. No contaba con eso. ¡Eso no es justo! Eso fue una anotación. ¡Voy por ti, marinero de agua dulce! Sí, no me digas. Ya entendí que ser buen deportista es muy divertido. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 10. Sí, ustedes jueguen sus juegos. Sí, nosotros los nuestros. Así es, niños. Cada quien lo suyo. Espero que a Olivia le guste esta tarjeta de felicitación que le estoy mandando. Última hora. Interrumpimos este programa para traerles un boletín especial. Un platillo volador ha sido visto sobre la ciudad. ¿Un platillo volador? ¡Ya! Puede ser muy peligroso. Recomendamos que no salgan de casa hasta nuevo aviso. ¿No salir de casa? ¡Está loco! Tengo que salir para poner en correo esta tarjeta de Olivia. ¡Oh! Ahí hay un buzón. No sabía que hubiera uno tan cerca de mi casa. Debe haberse salido. Ahí está de nuevo. ¿Eh? Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto debe de tener un hueco en el fondo. Se trabó. Ya va eso. No correré más riesgos. Esta vez la pondré bien adentro. Ya eso está. Ahora iré a ver a Olivia en persona. ¡Oh, Popeye! ¡Qué gusto me da verte! El gusto es mutuo, Olivia. ¿Y te gusta mi planta? Es bellísima, Olivia. ¿Cómo se llama? Se llama Rosa, Popeye. Un admirador desconocido me la envió por mi cumpleaños. Oh, lo hizo. Bien, ¿y quién era él? Oh, no lo sé. Te dije que era desconocido. Pero estoy segura de que no fuiste tú, porque tú no tienes sentimientos. Eso no es cierto. Yo tengo mucho sedimento. Bien. Voy a poner esta planta al sol. Mira que no saber lo que es una rosa. Yo sé lo que es. La dejaré aquí para que crezca. Ahora podremos salir a pasear si quieres.
Solo quiero volverla a ver antes de que... ¡Oh! ¡No está! Sí, Olivia, es muy bonita. Bien, Popeye, eres muy gracioso. ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? ¡Mi linda flor! ¡Estaba aquí! ¡Oh! Es un truco muy bonito, pero yo creí que tú querías salir a caminar. ¡Oh! ¡Yo papá! ¡No estoy jugando! ¡Me está dando! Es muy simpático. ¡Ay! Y aquí tienes de nuevo tu flor. ¡Oh! ¡Gracias, Popeye! ¡Oh, oh! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Ey! ¡Suéltame! ¡Popeye! ¡Sal de ahí! ¡Que se suponía que saliéramos a caminar! ¡Oh! ¡Mi flor! ¡Regresa aquí con mi flor! ¡Alto, ladrón! ¡Alto! ¡Oh, bueno, espinacas! ¡Mi fruta favorita! ¿Con qué tú quieres jugar, eh? Bien, juega con esto. No me importan los platillos voladores, siempre que se porten bien. Mis recuerdos a los del espacio, ¿eh? Puede que esto te ponga de nuevo en órbita. ¡Allá va eso! Yo creo, Popeye, que eso es un platillo volador. ¿Qué? Pues si está dirigida a mí. Una tarjeta de cumpleaños. Y la leeré. Rosas son rojas, violetas azules, azúcar es dulce como soy yo contigo. ¡Oh! ¡Popeye, te acordaste! Esa es de un admirador conocido. ¡Ya!